tarde. Buenas tardes y muchas gracias a toda la presentación de una candidatura que, como hemos visto, una muy buena candidatura, una candidatura muy representativa de la nuestra ciudad, una candidatura muy plural, muy diversa y que estoy absolutamente convencido de que es una candidatura ganadora. Os intentaré explicar rápidamente y de manera breve qué representa esta candidatura, qué representan los candidatos y candidatas de Beil a las próximas elecciones municipales. ¿Por qué estas personas que me acompañan en la candidatura son personas implicadas en el proyecto de Beil? Implicadas fundamentalmente en conseguir que nuestra ciudad, que San Feliu, cambie, mejore, se proyecte al futuro, participe también del conjunto de la ciudadanía en ese proyecto ambicioso que tenemos por delante como ciudad a partir, seguramente, desde final de año. Luego me extenderé un poquito más con todo lo que representa el soterramiento de las vías del tren y lo que ha de suceder en los próximos años. Yo personalmente estoy muy contento de esta candidatura. Aquí, en los próximos días, distribuiremos al conjunto de la ciudad y adentro estrictamente de la campaña electoral pues, la candidatura para que el conjunto de la ciudad pueda conocer más detalladamente a las personas que integramos la candidatura, porque es necesario que la ciudad nos conozca más al detalle, nos conozca plenamente, vea que venís. Creo que ha hecho una cosa muy interesante, es un proceso de evolución desde la reivindicación inicial, que no se olvida, que sigue presente y ha de seguir siendo uno de los elementos a desarrollar en los próximos años, como fue la reivindicación del tema del IBI, pero seguimos siendo los de IBI, los de una fiscalidad más justa, los de una fiscalidad que se ajuste a las necesidades reales de la población y que también sea capaz de amoldarse a los tiempos que vive la ciudad y la sociedad. Y decía esto porque esta evolución que ha hecho Beil desde aquel grupo de ciudadanos que alrededor de una reivindicación concreta se unieron, dieron un paso hacia adelante muy valiente, muy difícil, que es presentarse a unas elecciones municipales con muy pocos medios y obtener una gran representación, tuvieron representación, dos regidores han estado 4 años trabajando intensamente desde el municipio, mes a mes informando a la ciudad de lo que se venía proponiendo, que se hacía en el ayuntamiento, pero que hacían los regidores de Beil, pues ese paso grande que puede presentarse, ahora se ha querido dar un paso más allá y aparecer, y creo que lo hemos conseguido, aparecer como una candidatura capaz de tener un protagonismo total en el gobierno de la ciudad. Y por lo tanto, no salimos a nada más que a ganar las elecciones, no salimos a nada más que a conseguir que la mayoría de los ciudadanos lo respalde, pero sin ninguna pretensión mayor que estar, lógicamente, donde los ciudadanos decidan que no está. Y por lo tanto, Beil, que no tiene ningún elemento de líneas rojas para acordar con nadie aquellos elementos que sean necesarios para mejorar nuestra ciudad, sale con toda la idea de sacar el mejor resultado posible y ser uno, por no decir, el protagonista del próximo gobierno municipal. ¿Y por qué? Yo creo que San Feliu está en un momento de su historia, pues seguramente de los más trascendentales. Y eso hace que tenga la necesidad de tener un gobierno municipal fuerte y representativo del conjunto de la ciudad. Que no sea un gobierno municipal solo de alianzas fruto de la conveniencia del momento de determinadas fuerzas políticas. Seguramente, y yo creo que hoy estamos muy cerca, a pesar de que hablar de este tema, yo entiendo que al conjunto de la ciudad le genera una cierta duda o una cierta incredulidad incluso, estamos muy cerca de que las deseadas obras de eliminación de la vía del tren, del soterramiento, se comiencen a final de año. Hoy, estos días, el Ministerio, ADIF, ha dado el penúltimo paso, que es publicar la licitación de las obras. Evidentemente, falta la presentación de las ofertas, la adjudicación y el inicio de las obras. Y además, esas obras no se queden paradas. Yo entiendo todas aquellas personas que esto mismo que acabo de decir, pero que trata cada vez que me comento la cercanía de este momento. Pero más allá de la reivindicación histórica del soterramiento, que hemos tenido otros momentos de mucha proximidad, que podríamos analizar gracias a quién y el por qué hoy estamos en esta tesitura de estar a 6, 7, 8 meses del inicio de las obras, más allá de eso, yo creo que lo que hemos de abordar con toda claridad es, una vez que eso se produzca, que
coincidirá con la próxima legislatura, ¿qué ha de hacer el gobierno municipal? Yo creo que el gobierno municipal ha de gestionar el presente de estos 4 años sin olvidarse de planificar el futuro. Se nos ha vendido que ya ha habido un proceso de participación y que ya está todo decidido y que ahora se está haciendo un concurso internacional de ideas que determinará qué se ha de hacer después de su trabajo. Yo creo que eso no puede ser así, puesto que lo que se tenga que hacer una vez que la vía desaparezca solo puede salir de la decisión conjunta de la ciudadanía y del trabajo conjunto de la ciudadanía. Porque no vale decir haremos, o hay que hacer más zonas verdes, o hay que hacer vivienda pública, si no somos capaces de pactar con la ciudadanía dónde se hace esa vivienda pública, o si realmente es necesario hacer más zonas verdes de las que tenemos, que tenemos uno de los estándares de zonas verdes más altos de nuestro entorno metropolitano, sino el mantener mejor lo que tenemos. Algo que veis ha venido reclamando y reivindicando y denunciando en estos últimos 4 años, el mantenimiento de la ciudad, que es muy mejor. Y por lo tanto, esos 4 años de futuro no va a ser solo 4 años de espectadores de una obra que paga otra administración, que hace otra administración, sino que vamos a tener que gestionar el día a día de esa obra sin olvidarnos de otras necesidades, y la ciudad sigue teniendo muchas, me voy a referir a algunas muy concretas, y además planificar el futuro. Porque no solo son 4 años de obra de subterráneo, sino es luego la implantación de un tranvía, del cual yo soy absolutamente firme defensor, pero que también ha de ser sometido a la consideración de la ciudadanía. Porque no podemos hacer que al final pueda haber una parte de frustración en la ciudadanía por no poder decidir, aunque la mayoría decida una cosa diferente, por no poder decidir las cosas que van a ser permanentes en la sociedad, como el tranvía. Hace 14-15 años había un conjunto de ciudadanos muy amplio que no estaba a favor. Hoy han pasado ya esos 14 años de funcionamiento del tranvía y la inmensa mayoría de la ciudadanía esté convencida de que está a favor de ese sistema de transporte, porque lo ha probado, porque lo ha usado y porque ha visto como en otras ciudades donde se implantó con la realidad urbanística que existía ha funcionado mucho mejor poder implantarlo en una situación como la nuestra donde vamos a partir de cero y por lo tanto se ha de definir desde ese punto cero. Pero lo que ha de ser conjuntamente con la propia ciudad. No puede ser lo que llaman un invariable, cosas que no se discuten. No. Veis, lo que propone es que se ha de discutir todo y los ciudadanos han de tener una voz en todo lo que afecte a sus vidas en el municipio. Pero se ha de gestionar el día a día. Y no servirá decir, como hemos de esperar que acabe su tratamiento para hacer las inversiones que se están planteando y muchas cosas que dicen que se hagan, no vamos a hacer nada durante los 4 años. Eso no es posible. Hoy más que nunca hay elementos que siguen siendo absolutamente prioritarios. Tenemos instalaciones deportivas mal planificadas, peor ejecutadas y con grandes deficiencias a pesar de esas inversiones. Y algunas, Cristian, por ejemplo, la conoce perfectamente, como es el campo de fútbol de Fábrica. Eso es un claro ejemplo de la mala planificación, de la gestión errónea de las inversiones. Podríamos decir lo mismo, miro a Gil, podríamos decir lo mismo del Parque Escurrido de las Grasas y del campo de fútbol de San Felipe. Perdóname que me centre mucho en el fútbol, pero son dos claros ejemplos. Cuando uno hace una inversión de más de 1 millón de euros y no resuelve aquello para lo cual hace esa inversión, como la circulación de las personas, los deportistas, los espectadores, y queda pendiente de una segunda fase que no está prevista, es evidente que aún no funciona. Y ese ha sido, yo creo, uno de los elementos característicos de este equipo de gobierno. La falta de planificación, la improvisación. Y dejadme que os ponga 2 ejemplos más que acabaré. Uno, el aparcamiento en Fábrega. Muchos de vosotros, muchos de los que vais en la candidatura, Antonio, conocéis perfectamente el problema del aparcamiento en el barrio Fábrega. Hemos visto como el equipo de gobierno una idea que no era mala, el querer conectar Collserola con el río a través de un carril bici, una idea que no me parece mala, todo lo contrario, mal ejecutada, ejecutada deprisa y con pocos recursos, aprovechar una subvención si no se perdía, hace que se pierda aparcamiento. Hay prolongación para el carril bici, suprimen un carril de circulación y el aparcamiento que allí existía no va. Después planifican otra obra, la mejora de la calle del Prat, necesaria,
pero un proyecto que elimina aparcamiento. Porque se aparcan baterías, se aparcan cordón. Y cuando eso está ejecutándose, se dan cuenta de que el barrio está quedando perdido aparcamiento. ¿Qué hacen? Sin planificar, de prisa y corriendo, suprimen un carril de circulación de la calle del Pla y ponen aparcamiento. Una medida que, si es planificada, pensada, igual es una buena medida, pero que se demuestra que no es una buena medida cuando el día, a la semana siguiente, después de hacer dos carriles en el lado de al lado, te suprimen uno y te van a hacer más alto. Entonces, la improvisación continua en la gestión de la cotidianidad, de las cosas cotidianas. Y lo mismo podríamos hablar con el parque agrario. Algunos de vosotros, visto a Juan Palma, sabéis lo que habéis temido, ¿no? Con el proyecto del parque agrario, pues llegó a decir que la mayoría de los arrendatarios podían acabar perdiendo aquel espacio de huerto que disfrutaban para temas particulares, en base a una normativa que se quería implantar. Pues después de tanto revuelo, de tanta movilización, ¿dónde ha quedado eso? En un cajón. Eso es la improvisación de la gestión de lo cotidiano, del día a día. Hace falta un gobierno de la ciudad que sea mucho más conocedor de los problemas reales de la población y que su acción de gobierno vaya en coherencia con ese conocimiento y no sea fruto de la improvisación del último momento, incluso de pues, seguramente a todos nosotros se nos ocurría alguna contracción que estamos viendo estos días que responde más a las prisas que tiran de mandato que no a una actuación planificada de un gobierno municipal. Podríamos hablar de la vivienda, en pocos días se empezará la campaña, tendremos tiempo para entrar en materia y en concreción de muchas cosas. Yo no voy a extender mucho más. Decía que podíamos hablar de la vivienda en 8 años los dos gobiernos municipales afectados por iniciativa entonces, ahora se ha tenido como, bueno, muy bien no sé cómo acaban esas siglas, pero bueno, encabezados por aquellos que han gobernado 32 de los 40 años de esta ciudad, pues en 8 años la construcción de nuevas viviendas públicas ha sido cero, ni una. Muchos proyectos, muchas, ahora venden muchas convocatorias abiertas, pero la realidad es que viviendas públicas construidas en estos últimos 8 años, cero. Por tanto, hay muchos elementos cuestionables de la gestión municipal, muchos, que son los que ha provocado que gran parte de vosotros estéis alrededor de BEIN, alrededor de una formación nueva, una formación con unos aires diferentes, que viene a idear la política municipal, que ha venido a idear la política municipal, a introducir realmente la voz del ciudadano, no estar sujeto a las discusiones bizantinas que vienen emanadas de las direcciones de los partidos, y seguramente de eso se ha dado por mis anteriores actuaciones y mis anteriores presencias. Y es evidente que, al final, las dinámicas de los plenos municipales, y eso Silvestre muchas veces lo ha comentado, acaban convirtiéndose en tediosas porque gran parte de los debates acaban siendo cuestiones que no afectan directamente a la vida de los ciudadanos y que no tienen el ayuntamiento capacidad para resolver. Por lo tanto, Veis por San Feliu trabajará tras la llamada a las elecciones allà on els ciutadans els diguin que han d'estar pel futur de la ciutat, pel progrés de la ciutat, pel futur i el progrés dels ciutadans i la ciutadana d'aquesta ciutat, per Sant Feliu, per Sant Feliu i Sant Feliuenques, per tots nosaltres, per tots vosaltres, per els nostres veïns, que en definitiva és el que mou a una formació política com a veïns per Sant Feliu. No tenim ni posarem línies vermelles a ningú. Podem pactar i podem acordar amb qualsevol que pensi altres, que pensem en Sant Feliu, o qualsevol que pensi en la ciutat. No volem un ajuntament ni per penjar llaços grocs, ni per penjar pancartes a favor del 155. No estem per això, ni per uns ni per altres. Volem treballar per Sant Feliu i volem treballar per la ciutat. Des de la ciutat, des de l'ajuntament, per Sant Feliu i per la gent de Sant Feliu. I això amb qui ho farem? Amb vosaltres. I per tant, ara sí que us demano a tots els que formeu part de la nostra candidatura, de la candidatura de Veïns, que poseu aquí, ara sí, poseu i ens acompanyeu res, aquests 30 segons perquè la gent es vegi en conjunt i que vegi realment la força que tenim, les ganes que tenim i el que serem capaços de fer amb el vostre recolzament. Per tant, jo us agraeixo molt la vostra presència, us agraeixo molt el que segur, això de posar fa una mica d'edat, perquè... però res. I agraeixo molt la vostra presència, agraeixo molt realment el vostre suport. Estic convençut, abans ho deia el Silvestre,
de que tot el que hem de fer a partir d'allà, perquè entrem ja en la recta final d'una campanya que ha estat més curta que altres vegades, però serà molt més intensa, però que la nostra ciutat ho necessita. I per tant, els que aquí m'acompanyen i altres que no han pogut venir, perquè estaven fora, com José Antonio, Montserrat, o la Mila, que va ser operada fa ahir o ahir, per tant, gent que a partir d'aquestes coses no es està, però que sapigueu que la força d'ahir no és només molta, els que estem aquí, sinó molta més gent que tenim al cap. I per tant, insisteixo, moltes gràcies, espero el vostre recolzament i ens esperen uns dies per davant de molta, molta feina, molt de treball, però estarem allà on ens necessiteu, al vostre costat. Moltes gràcies.